Hey, ¿qué tal, crack? Este es el saludo de Ray Blue Gamer. Estamos en un nuevo video, cracks. Información en línea. Tenemos los POG Nacional. Aquí está POG Nacional del 15 de octubre. Club Star Serie A Team. Esto creo que es la caja del robo. Creo. Resumen de la semana del Match Day. Tenemos el Club Selection, Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, que es el Madrid Chamartín B. No sé qué jugadores van a venir y no sé qué dice aquí. Problema de actualización en vivo de Club Edition. Imagino que siguen con los mismos problemas de la semana pasada. Y nos dieron 25.000 GP. Esto también hubo la semana pasada, pero era con la edición de la Juventus. No recuerdo, pero me dieron 25.000 GP. Si te dieron 25.000 GP, déjame en la caja de comentarios y vamos a observar los jugadores que tenemos esta semana. Vamos a representantes. Tenemos la caja del robo con 20% de bola negra y el restante en dorada y plata. Tenemos a Ronaldo, Alaba, Koulibaly, Errati, Gnabry, Ilic, Arthur, Lautaro Martínez. Les recomiendo algo, no abran esta caja, amigos, no abran. Aquí están los POG National, tenemos 81.8 de bola negra y el restante en bola dorada. Prospectos, tenemos a Hugo Lloris de 90 de media, Luquita Modric de 89 de media, 89 de media Michael Oyarzabal, no sé cómo se pronuncia. Henderson de 88 de media, Hinter de 88 de media, Robertson de 88 de media, Guerreiro de 87 de media, Under de 86 de media, Duffy de 85 de media, Bacacetas de 84 de media y este loco que no sé cómo se llama. Pero bueno, vamos a revisar los números de cada jugador. Tenemos aquí a Hugo Lloris con 5-8 de estabilidad, tiene 34 años. En lo que es actitud de portero, 96, atajar 94, despejar 96, reflejo 97, cobertura 94, salto 85, portero ofensivo 5, bueno, ya dije la estabilidad. Tiene patadón en corto, para penales, capitanía. Luquita Modric tiene dribbling 88, posición de balón 91, pase 92, pase bombeo 93, efecto 85, equilibrio firme tiene 86. Estilo de juego organizador, tiene doble toque, sombrerito, interceptador, capitanía, pase el primer toque, pase en profundidad, pase a profundidad. Michael tiene finalización 88, pase bombeado 87, dribbling 88, posición de balón 88, actitud ofensiva 89, control de balón 89, equilibrio firme 90, resistencia 86, creador de jugadas. Y tiene todas esas habilidades, malicia, capitanía, taconazo, pase cruzado, pisar el balón, etc. Tiene 23 años. Henderson tiene lo que es pase 89, pase bombeado 88, posición de balón 88, 7 de 8 de estabilidad, 30 años, tiene recuperación de balón, lo que es recuperación 87, actitud defensiva 82, agresividad 89, potencia de tiro 88, resistencia 90, omnipresente, centro con rosca, pase cruzado, interceptador, pase el primer toque, pase en profundidad, pasa a profundidad, espíritu de lucha, capitanía. Y vamos con el Hinter, el más o menos, ¿cómo es? Beckenbauer, hasta puede jugar de medio punta. Estilo de juego, creación, tiene buen pase, 88, 89 en bombeado. Encabeceador 88, actitud defensiva 92, recuperación de balón 89, agresividad 82, resistencia 88, estilo de juego creación, pase, remate el primer toque, pase a profundidad, saque de meta largo, interceptador. Y vamos con Henderson, este lateral izquierdo que no vendría mal, tiene velocidad 88, resistencia 87. Resistencia que diga 96, aceleración 87, agresividad 87, efecto 86, pase bombeado 91, lateral ofensivo 6 de 8 de estabilidad. Ahí vamos a avanzar con estos locos. Ahí vemos las estadísticas de Guerreiro, que tiene pases, centro 6 de 8 de estabilidad, lateral finalizador, juega de interior izquierdo y que tiene ahí doble toque.
Under, joven promesa de Turquía, 23 años, tiene la habilidad de doble toque, extremo prolífico, cañonero, centro con rosca, que le pegan con el exterior. Duffy, vamos a avanzar un poquito más rápido. Este loco también. Bueno, vamos a la estadística rápido de este, de Grecia. Jugador de huecos. ¿Y cuántos años tiene este loco? Bacasetas tiene 27 años. Este loco, otro loco de Serbia tiene 28 años. Y vamos a hacer dos aperturas. Depende, depende. Si me sale un jugador que me... Bueno, depende, no voy a decir nada. Mejor no digo nada. Mejor no digo nada. Ahí está la animación. Rusia, joder. Rusia. El jugador de huecos. Dios mío, Dios mío. No voy a hacer las tres aperturas. No voy a hacer las tres aperturas, amigos. Qué lindo Konami. Por favor, que el próximo se vaya. Ahí está. Resistencia, tiene recuperación. Dios mío. Yo solo me río. Entrenamiento táctico. Vamos con la última apertura del video. Ya no abro más. Y me despido. Por favor, que sea algo bueno. Uy, puede ser Henderson. Creo que es Henderson. Sí, por favor, sí que sea Henderson. Por favor, que sea Henderson. Creo que sí, Henderson. Que diga, ¿cómo se llama? Robertson. Creo que es Robertson. Este es el que quería. Lateral izquierdo. Buenazo. Bueno, cracks, nos vamos con Robertson, lateral ofensivo. Bueno, no lo vamos a jugar como ofensivo, sino más adelante lo pondremos como defensivo. Que nos defienda ahí, es muy buen lateral. No está nada mal, le damos a la X. Y yo creo que hasta aquí llegamos, cracks. Con Robertson no está nada mal, bloqueamos a este crack. Y me voy contento. Espero les haya gustado este video. Si te gustó, regálame tu super like. Si no estás suscrito al canal y te gusta el contenido, espero te suscribas. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada video que estamos subiendo. Y te voy a dejar aquí el logo de mi canal para que le des con el dedo. Te suscribas y por supuesto activa la campanita. Eso te lo voy a repetir muchas veces para que te notifique todos los pack opening. Y ya voy a preparar un tutorial. También te dejo un tutorial que preparé que me costó demasiado. Espero te agrade. Te mando un inmenso abrazo. Hasta la próxima, crack peceros.